One, two. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother. All is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother. Everything is better. Everything is better when you come home and stay. Whatever's more important to you, you've got to choose what you want to do. Whatever's more important to be, that's the view that you gotta see. There is a long way between chaos and creation. If you don't say which one of these you're gonna choose, it's a long way. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo María Anastasia Zamudio Pichardo y traigo un grupo de trabajo. El equipo se llama Equipo de Trabajo de San Miguel Octopan. ¿A qué se dedican? Estamos trabajando por la comunidad. Juntamos ahorita el reciclaje, botellas, libros, todo eso. Y ahorita pues aquí las traemos. Barriendo. Y andamos apoyando también en el Panteón Digno, recolectando ¿cómo se llama doña Pati? Andamos con botecitos por las calles, traemos una credencial para que la gente que nos apoye y es para el panteón, para el adoquín que se está haciendo en el panteón. ¿La gente se puede integrar con ustedes, más señoras? Cualquier gente que quiera venir. Los días martes hay reunión en la calle Venustiano Carranza 102 y la gente que quiera venir, bienvenida. ¿Ahí es su domicilio? Uh-huh. ¿Ahí la contactan a usted? Ahí me contactan y estamos ahorita en este mes se les bajan apoyos como cobijas, despensas, útiles, lo que la gente necesite. Las canalizamos con la diputada Elvira Paniagua, con Martín Rico o con el gobernador o donde sea necesario localizarlos. ¿Cuántos días van a estar aquí en la carretera? Pues ahorita estamos hoy y mañana a las 5 de la tarde. La gente que quiere integrarse, nos vemos ahí afuera de la Mujer Campesina a las 5 y de ahí nos vendremos para acá. ¿En la tarde? Por la tarde. ¿Pero no es muy oscuro ya a esa hora? Pero está un poquito ya más... Va a haber más gente. Bueno. Ahí las esperamos y tómele la foto a mi gente. Porque... ¿Cuántas personas son ahorita? Ahorita somos como unas 25 las que andamos aquí. ¿Y son las que integran el grupo? De hecho somos como 60 personas, pero ahorita nada más nos apoyaron la mitad, mañana nos apoyan otra mitad y así vamos a estar trabajando. Muy bien. ¿Sí? A mí se me ha dado 2 becas, desde que andamos que tenemos ya 2 años, y se me ha dado 2 becas. ¿Por parte de quién? Por parte de doña Mari, hemos andado con Elvira Paniagua, con Martín Rico y por parte de ellos. Han dado 2 becas en primaria y prepa ahorita que he recibido. ¿Qué más les han dado? Un paquete de útiles, despensas,
Y ahorita vamos a recibir primero Dios, juguetes, cobijas, despensas, es lo que vamos a recibir andando aquí. Pues eso de que nada más otros pueden bajar recursos, no. Nosotros también hemos bajado recursos a varias y nadie nos conoce. Hasta ahorita somos más de unas 60 mujeres que andamos trabajando aquí. Con ellas, también están por becas, todas estamos por becas que se van a repartir. El mes de septiembre se dieron 20 becas y ahorita en este mes se van a repartir, que van a recibir las señoras que están aquí. Si gusta tomarles a todas mis compañeras que están aquí y pues gracias a doña Mari, a doña Anastasia tenemos esas cosas que hasta ahorita, mire, y ahorita andamos trabajando todas. Que acaba de entrar. Sí, acabo de unirse al grupo. No tengo mucho que entrar, pero tengo fe y confianza. Por eso ando aquí. ¿A usted, señora? Pues a mí me han apoyado con útiles y ahorita me va a apoyar con una despensa, con una beca. Con una beca también. ¿Para primaria? Para secundaria. Para secundaria. Para secundaria. ¿Tiene niños en secundaria? Sí, tengo una niña en la secundaria y es con la que estoy, con ella vamos a meter una beca para secundaria y útiles nos ha apoyado también. No, pues yo le doy gracias a la señora Elvira Paniaguas que me está ayudando con una despensa. Por medio de doña Mari. ¿Cómo la han ayudado? También me han dado dos despensas. Bueno, a la señora Carmen Pérez, ahorita va a recibir unas láminas que pues el delegado está que se las va a bajar, pero pues no se las ha bajado. La estamos apoyando para que a ver si le ayudan con su casita, una cocina y un cuarto. Las canalizamos también con medicamentos, con lo que se les ofrezca. Y pues las invitamos para que se integren a 750 y de primaria 400. ¿Los de prepa cuánto reciben? 750. ¿Y mensualmente? Cada dos meses. Ajá. Y primaria pues son 400 pesos cada dos meses. Es la de Contigo Vamos. Bueno, pues mañana los invitamos a las 5 de la tarde. Mañana viernes estaremos a las 5 fuera de la Mujer Campesina y ahí nos vendremos para acá. Están invitados, la gente que quiera venir, aquí los esperamos. Y el grupo, la gente que quiere incluirse, pues es bienvenida. El equipo se llama Equipo de Trabajo de San Miguel Octopan. Lo conformamos 60 personas y pues las que quieran integrarse, bienvenidas.